buenos días. Estamos en Radio y Televisión Iztacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Benjamín, el día de hoy tenemos un programa especial referente al tercer informe de nuestro jefe delegacional aquí en Iztacalco, licenciado Francisco Javier Sánchez Cervantes. Pero antes que nada, muy buenos días, Benjamín. Buenos días, Daniel. Buenos días a todos los iztacalquenses. Este es un día importante, en realidad, para la delegación Iztacalco, ya que es el último día en que el delegado gobierna para nosotros aquí en Iztacalco, Daniel. Hoy es 30 de septiembre de 2012 y el día de hoy nuestro jefe delegacional va a rendir su tercer y último informe aquí en Iztacalco. Pero también, Benjamín, el día de hoy se va a presentar la licenciada Elizabeth Mateos Hernández, jefa delegacional en Iztacalco 2012-2015. El 1 de octubre ella toma ya posesión de esta delegación y también trae buenos planes de trabajo en esta demarcación. Y toda esta información, Benjamín, el día de hoy les tenemos para Radio y Televisión Iztacalco. Vamos a escuchar a nuestro jefe delegacional el día de hoy. Van a estar representantes y autoridades de aquí del Distrito Federal. Vamos a ver la continuidad que se le va a dar por parte de la izquierda aquí en la delegación Iztacalco, porque volvió a ganar aquí en esta demarcación la izquierda y creo que la continuidad es muy importante, Dani. Pues este día los invitamos a ver este programa especial. Vamos a ir un corte. Esto es Radio y Televisión Iztacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Regresamos en un momento más. Radio Iztacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Escúchanos en www.iztacalco.df.gob.mx. Transmitimos desde la Delegación Iztacalco. Llámanos 5650-4180. Radio Iztacalco.